¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en su canal Windowglass. Seguimos con nuestra ventana de guillotina y vamos con el número 4. En este video vamos a realizar lo que es cuerdas y el armado de nuestra ventana. Y esperamos que nos dé tiempo para poder envidriar también. Bien, quiero que vean que en esta ocasión sí voy a hacer cuerdas a nuestros cabezales. Estos tres ya tienen cuerda y nomás me falta uno, y hasta eso ya nomás de un lado. Quiero que vean que solo agarré nuestras pinzas de presión y una pija de 2 pulgadas y lo presionamos antes de la cabecita de la pija, y con tantito aceite automotriz le echamos en la punta y lo agarramos firme en nuestro cabezal, y ahí le metemos la pija. Es del número 8, acuérdense que son de 2x8, cabeza fijadora. Le damos vueltas así en la vena que vaya entrando, ni rápido ni tan despacio. Le vamos dando vueltas hasta que entre todo antes de que lleguemos a nuestro cabezal. Lo regresamos y así va a ser más fácil de que metamos nuestras pijas. Y van a decir, ¿por qué de 2 pulgadas? Están muy largas. Ahorita van a ver por qué. ¿Y por qué hicimos la cuerda? Porque nosotros, bueno, si se acuerdan en los demás videos, cuando yo realizo el armado, no hago cuerdas. A ver. Acá tenemos nuestros dos laterales, nuestras chambranas o jambas. Este marco que ahorita que lo armemos, no le he hecho cuerda. Este va a ir así, sin cuerdas. Quiero que vean, acá es donde tiene el resaque, acá también están hermanados. Pues donde tiene el resaque van las felpas completas de los dos lados. Felpas completas. Ahora, del lado de afuera donde no tiene el resaque, y del otro lado también, a la mitad tiene la felpa, las dos felpas, hacia arriba. Ahí es donde va a ir nuestro fijo, y es donde está la felpa corrida, donde tiene el resaquecito, el resaque que hicimos. Ahí va a entrar nuestro corredizo, nuestra hoja que va a llevar el balancín. Ok. Nuestros traslapes, los dos, tienen ya sus felpas. Nuestra bolsa lisa con el batiente, 3/4, tiene su felpa. Un detalle es que no llega hasta el ras de afuera, ni del otro lado. Porque cuando lleve la chambrana, acuérdense que vamos a curarlo. Y no debe tener la felpa, porque la felpa con el tiempo se pudre y puede tener la filtración de agua. Lo mismo con la jamba o chambrana que va arriba, que va a ser el cabezal. Las felpas también están antes de llegar al ras, antes de llegar a la perforación. Aquí están las dos felpas. Ok, también están cortas. Precisamente para que podamos curarlo por del lado de afuera. Bien, entonces ya tiene todo felpas. Ahora vamos a armar. Ahora, ¿cómo vamos a armar? Vamos a usar nuestros balancines. Ok, vamos a poner primero nuestros balancines. Acuérdense que nuestros balancines son los de 24 pulgadas. 24 pulgadas. Ay, sí se ve. Ok.
Ahí lo tenemos, 24 pulgadas. Bueno, vamos a empezar con a ponerle su bracket. Ok, vamos a colocárselo. Este no puede ir volteado y no puede ir así. Solo tiene una entrada, entonces no hay pierde. Este va a ir así. Y también si va del otro lado así, es lo mismo. No hay pierde. Bueno, ya que entró este así, con nuestras pinzas de presión, vamos a presionar la colita que tiene acá. Que quede presionado. Entonces, déjenme acomodar. Lo agarramos y le doblamos. Ahí está el primero. Y le damos al otro. Y así nos queda de fácil. Le damos un doblecito. Ok. A ver. Ahí queda presionado. Así. Y ya no se sale. Ok. El otro. Agarramos nuestro seguro y se lo colocamos. Y ahí vamos a doblar las dos puntitas. Doblamos. A ver, nos acomodamos. Y ahí presionamos. Ahí está uno. Lo giramos. Y presionamos el otro lado. Y ahí quedó. A ver. Ahí están los dos. Ya presionados. Ok. Pero ahora lo vamos a cerrar un poquito. ¿Y por qué lo vamos a cerrar? Ahorita lo van a ver por qué. Bueno, ya que quedó así, ajustamos nuestras pinzas de presión. Chequen este detalle. Ya que está así, ahora lo vamos a presionar acá. Mero lo que es el puro cuadrito. Ahí. Y ahí presionamos. Y ya que está presionado, lo vamos a doblar. Vamos a hacer unos 90 grados. Bien a escuadra. Así está recto y luego el doblez. Más o menos le calculamos. 90 grados. Ok. No le pasa nada. Ahí queda. El siguiente, lo mismo. Lo agarramos. Lo que es el cuadrito. Presionamos y lo doblamos los 90 grados. Ahí queda un poquito más abajo. Ahí está. Así que nomás le calculamos. Y ahí nos queda. Ok, ¿sí se ve? Ahí están los 90 grados. Ok, ahora, ¿por qué lo doblamos? Porque solo así vamos a poder armarlo. Vamos a ver que se vea. Vamos a armar nuestras hojas. Estos balancines quedamos que van a entrar con el que le hicimos el resaque. Que quedamos los 1.5. ¿Vale? Entonces, ahora, este balancín va a ir acá, lo vamos a insertar y queda ahí adentro. Y lo vamos a fijar por debajo, agarrándolo junto con nuestro cabezal. Y así nos queda. ¿Ok? Entonces, así va. Y agarramos
nuestros dos cabezales. Y ahí vamos. Quitamos nuestros sombreros. Ok. Lo mismo del otro lado. Se lo metemos. Y por lógica, nuestro cabezal, este es donde va a entrar el vidrio, y este más ancho donde tiene la vena, ahí es donde metemos nuestra balanza.